Hola, chamo Isabel Rama, soy profesora de francés en la sección de Carballo y este año pues estoy a pilotar junto con otros dos compañeros o curso semipresencial de francés de C1U que estuvimos elaborando el año pasado. Dar las gracias a CACI por organizar todo este webinario, todos estos encuentros. Y bueno, voy a intentar colaborar de alguna manera contando a mi experiencia personal. Voy a contestar a algunas preguntas. Voy a empezar por las estrategias. ¿Qué estrategias de dinamización empleamos para mantener a motivación e implicación de los participantes en la aula virtual? ¿Y cómo están respondiendo a vuestras expectativas? Bueno, con esto principal es que el alumno tiene que saber que el profesor está presente, que dinámico, que se implica y que participa activamente en la aula virtual. En un ensino presencial todos tenemos más o menos claro cómo hacerlo, adoptamos múltiples estrategias, vamos variando en función un poco pues, los intereses, las características del grupo. O difícil siempre trasladarlo a aula virtual. Por supuesto están los vídeos que ayudan muchísimo a hacernos ver en un entorno virtual, pero bueno, tampoco podemos saturarlos siempre con muchos vídeos. Yo que estoy viendo que los alumnos no están siempre, no están todos acostumbrados a este tipo de ensino. Entonces, bueno, pues hay que estar muy pendiente de ellos, ¿no? Para engancharlos, para que no se pierdan por el camino. Van haciendo las actividades, van participando. Pero siempre hay que intentar mantener una participación activa por parte de ellos y además crear una cohesión de grupo, que es otra parte fundamental. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, pues en no mi caso, esta primera participación del profesor en los foros, en todos los foros que haya, de dudas, de novedades, los foros que se van creando, las distintas tarefas, los módulos. Pero bueno, aparte de eso, un recurso que me funcionó muy bien fue crear un foro de actualidades, relacionado con actualidades, pero también con las motivaciones y los intereses de los alumnos. Entonces, por ejemplo, colgué un vídeo de un profesor de francés no que recomienda pues, series francesas actuales para mejorar y para aprender el idioma. A raíz de esa comunicación, pues los alumnos fueron participando activamente, contando a sus experiencias, comentando pues, qué les parecieron las series que vieron, proponiendo otras series, proponiendo incluso películas, y fue funcionando muy bien, todos se implicaron. Por ejemplo, por el carnaval, propusen a través de una sesión Webex, pues disfrazarse para clase. Yo escogí un disfraz sin desvelar a mi identidad y creé un foro en el que fui dando pistas para que soubiesen de quién se trataba. Una vez que acertaron y atoparon a identidad, pues fueronse turnando ellos proponiendo un personaje dando pistas a su vez para que los demás adivinen. Entonces, proponer así varios temas de actualidad, distintas actividades también relacionadas con la cultura, con la civilización, pues todos los alumnos se sienten más o menos involucrados y anímanse a participar pues, en función de sus intereses y de su motivación. Pero bueno, tienen que tener conciencia de que hay que participar y que son un grupo. Hay que crear esa cohesión de grupo y eso tocándonos, pues, a nos involucrarnos en mayor medida. En cuanto a la segunda pregunta que voy a contestar, es relacionada con el libro de texto. Preguntad si empleamos libros de texto y si la respuesta es no, ¿por qué no? Bueno, cuando empezamos a planificar nuestro trabajo para creación de un módulo, de las distintas actividades, etc., bueno, pues decidimos no utilizar un libro de texto en el formato que utilizamos a menudo, ¿no? En las aulas. Preferimos crear materiales, explotar recursos que topamos en Internet, libros de autor, evidentemente,
coa finalidade de crear actividades pues, máis interactivas, que implicasen un traballo individual, pero tamén colectivo, e que se ajustasen pues, ao currículo da Escola de Idiomas, evidentemente, incluindo, pues, además, actividades de lingua variadas, cousa que non sempre atopamos nos libros de texto, non? É certo que existen libros de texto pues, moi completos, que además ofrecen unha versión digital ou unha plataforma de contidos extensísima. Bueno, pues, sempre se pode botar man de algúns destes recursos bueno, pues, para sesións presenciais, por exemplo, ou para reforzar determinados contidos. Pero, bueno, dentro da nosa idea para este tipo de curso semipresencial, non entraba o formato do libro de texto tradicional, digamos, ou de sempre. Non? Preferimos centrarnos máis na elaboración de contidos que se ajustaban máis pois, ás particularidades da Escola de Idiomas, tanto tendo en conta sempre o currículo, que é o noso marco de traballo, e, bueno, a nosa forma de propoñer actividades na aula tamén. E finalmente a terceira pregunta é que porcentaxe de contidos é impartido na aula virtual de forma asíncrona e que porcentaxe é impartido na aula presencial. Bueno, cando empezamos con todo este proxecto, recomendouse-nos que a proporción entre contidos virtuais e contidos presenciais fose de 50-50. E, bueno, pues, así o fixemos, non? Fomos elaborando pues, as actividades para colgar na aula virtual en función dos números de horas de cada sesión que correspondían aos distintos módulos, procurando, pues, eso, como dixen antes, variar as tarefas, que fosen interactivas, que implicasen traballo individual, pero tamén un traballo colectivo, e todo isto para traballar as distintas partes, as distintas facetas, non? Das actividades, tanto orais como escritas. O que teníamos claro era que as actividades feitas na aula virtual teñen que ter unha repercusión na sesión presencial. O alumno tense que sentir responsable do traballo que fai en semipresencial. Ten que saber que hai unha repercusión, vai ter que rendir conta de alguna maneira na sesión presencial. Se non fai o seu traballo previamente en semipresencial, pues, evidentemente, no momento da clase presencial non pode avanzar, non pode progresar e, ademais, entorpece ou ralentiza o traballo do grupo. De aí tamén esa concienciación que teñen que ter de facer parte dun grupo, non? En este sentido, pues, a clase presencial sirve tamén para avaliar o alumnado, ver que dificultades se atoparon, ir reconducindo certas actividades, certos contidos, reforzar determinados aspectos e, bueno, entre todos, pues, ir avanzando e progresando nesa aprendizaxe. Bueno, pues, hasta aquí a miña intervención. Espero ter axudado, contribuído de alguna maneira e, bueno, vémonos pronto. Moitas gracias.